Es hora de desayunar. Vete. Ven. Hoy no soñé bien. Voy a comer solamente plátano. Güero, acabas de tirar un fertilizante magnífico. Como vemos en este suelo de los geranios, podemos colocar la cáscara de plátano encima del suelo y dejar que se pudra allá. Para quienes no quieren que haya mosquitos y mosquitas, pueden escarbar un hoyo y enterrar la cáscara de plátano ahí para que se vaya diluyendo poco a poco y vaya nutriendo a sus plantas. Y crecerán hermosas, llenas de flores, como mis geranios. Solo para evitar cacofonías, la cáscara de plátano contiene principalmente nitrógeno, 15.000 partes por millón de nitrógeno, 15.000 partes por millón de potasio y también unos 1.500 partes por millón de fósforo. Cada uno de esos tres elementos, NPK, nitrógeno, potasio y fósforo, son importantes para el crecimiento de la planta. Pero también contiene 100 ppm de azufre, 6 ppm de zinc, que es muy importante para combatir los hongos en las plantas, 8 partes por millón de boro, que es muy importante para amarrar el fruto, para formar correctamente el fruto. También contiene algo de cobre contra los hongos, calcio para proteger la piel de la planta y 1.000 partes por millón de magnesio. Así es que no solamente potasio, sino todo un paquete de nutrientes. Si te pareció útil el video, ponle click, me gusta. También deja tus comentarios con sugerencias para mis próximos videos. Y si todavía no estás inscrito a mi canal, hazlo ya. Haz clic, inscríbete ahora. ¡Chao!